En estos 5 meses y medio, 6 meses que llevamos trabajando, una de las evaluaciones que sí podemos hacer, que se palpa, es el hecho de lograr trabajar y la convivencia de los estudiantes con los otros estudiantes y con nosotros, los docentes y los adultos. No hay mayores problemas de convivencia, es decir, se está viviendo, se está desarrollando en una armonía. Tratamos de que sea así. No tenemos el tema de violencia preocupante, seria, ¿no es cierto? Y todo eso es un gran logro. El tema del almuerzo, el tema de los talleres, ha funcionado muy bien. Nosotros en un principio habíamos pensado en talleres para 25 alumnos. La currícula se nos disparó. Hoy en día los talleres están con 40 muchachos. Proponerle al alumno diferentes situaciones en las cuales pueda experimentar, organizar experiencias que después puedan ser retomadas en el aula tradicional como elemento motivador. Lo del trabajo está dentro del liceo a través de actividades que ellos mismos han elegido, como el curso de cocina. Ahora muchos están pensando que para el año que viene poder poner herrería o algún otro oficio que vincule máquinas. Estamos entonces en días de que quizás el año que viene comencemos con un turno nocturno. Básicamente el mayor número de este sondeo que se hizo son personas que quisieran terminar cuarto año y quinto año. Vamos de los 18 años hasta los 60 años, las personas que vinieron. La deserción tiene mucho que ver también con la elección del trabajo, ¿sí? O la elección de que en algunos casos, que es en el menor de los casos, ¿no? Pero que también está, que algunos de los casos de alumnos que tienen que quedar a cuidar hermanos más chicos porque los padres salen a trabajar. Entonces hay un tema que tiene que ver también un poco con la comunidad. Al ir podemos lograr que venga, que vuelva un día, 2 días, una semana. Lo que se hace difícil es sostenerlos a veces porque la situación familiar o social que está fuera de aquí y que origina la imposibilidad del alumno de venir al liceo se modifique. Todos los chicos y a la vez y también las familias sienten siempre y les queda como una deuda además. Por eso es tan terrible, creo yo. Por eso capaz que es más terrible todavía, porque lo vivencian como que les queda una deuda el no haber podido estudiar. La socialización se puede palpar, el tema de aprender a convivir se puede palpar, que hoy en día no es poca cosa. We'll be right back.